Misa Pau, y en este video te voy a enseñar a hacer un collar con alambre y con cristal. ¡Vamos a empezar! Para hacer nuestro collar en esta ocasión vamos a necesitar alambre calibre 28, calibre 20 y calibre 18. Aquí estos calibres, el 28 y el 18, solo vamos a ocupar un tramo, o sea no va a ser mucho. El que sí vamos a ocupar más es el calibre 20. Como siempre te recuerdo que yo uso alambre de tumbaga, y si quieres más información sobre este alambre, en la descripción de este video vas a encontrar un link en donde te va a llevar a otro video donde les platico todo acerca de este alambre, también donde lo pueden conseguir y todo eso. Vamos a ocupar también cristales. Yo voy a ocupar, en esta ocasión voy a usar estos que son unos le llaman biconos o tupis, son del número 6, y también este rondel que es del número 8 con otro tono también, pero recuerda que tú aquí puedes ocupar el material que tú tengas en casa o el que mejor te acomode. Ya más adelantito te voy a dar, o bueno, vamos a platicar otras opciones que podrías ocupar. Vamos a necesitar también nuestras pinzas habituales, perdón, que es la de punta plana, la de punta cónica o redonda y la de corte. Y en esta ocasión yo sí voy a ocupar esta, que es la de 6 en 1, porque me va a facilitar más el trabajo. Si tú no tienes esta pinza, puedes usar tus pinzas de punta cónica o redonda, y también debes de conseguir un palito, déjenme, lo voy a mostrar. Puede ser un palito, por ejemplo, este es de mis mandriles, que es el de 3 octavos de pulgada, pero también lo puedes sustituir tal vez por un lápiz o por una pluma. Entonces, para que no te preocupes de que no tengas estas pinzas, no hay ningún problema, tú puedes sustituirlas por otras, incluso hasta por ejemplo hasta por un plumón lo puedes sustituir, y con tus pinzas para que puedas trabajar. También me vas a ver trabajando con estas no son tan pues indispensables, pero para mí siempre son muy útiles. Pero recuerda, si no tienes esta, con estas tres es más que suficiente. Y pues bueno, de nueva cuenta te recuerdo que aquí en la descripción del video vas a encontrar información sobre los materiales que uso, como por ejemplo el alambre, en donde puedes encontrar insumos como por ejemplo el cristal, y también en donde puedes encontrar herramientas como las pinzas y todo esto que manejamos en los videos. Ahora sí, vamos a empezar. Para empezar a hacer nuestro collar vamos a tomar nuestro alambre calibre 20 y nuestras pinzas. Recuerda que yo estoy usando estas, pero tú puedes usar tus pinzas cónicas normales, y también apoyarte de cualquier superficie cilíndrica que tengas. Yo por ejemplo tengo este martillito que, si recuerdan, es de cuando compré el disque diamante, que no salió un diamante, pero bueno, bueno, el chiste es de que les estoy mostrando que pueden usar este, incluso pueden usar un lápiz, pueden usar un plumón, lo que ustedes tengan en casa les puede servir. Incluso, por ejemplo, estas pinzas son muy finitas, pero hay algunas que sí están más gruesas de aquí abajo, entonces también pueden usar el apunte de aquí arriba y aquí abajo para poder hacer la figura que vamos a hacer. Bueno, en estas yo voy a ocupar la más delgada y una antes de la más gruesa. Por ejemplo, aquí va de aquí, luego sigue esta, luego sigue esta, luego sigue esta, esta y esta. Ahorita yo voy a ocupar esta, que no es la más de las de hasta abajo, es digamos la más delgada de las dos de aquí abajo, ¿ok? Entonces, primero lo que voy a hacer es que en la más delgadita, espero que se vea bien, que no se vea borroso, voy a hacer una argolla, que no se le zafe la pinza, ¿verdad? Ahí está. Y ahora voy a hacer otra argolla con esta parte de abajo. La argolla la voy a hacer hacia el mismo lado que hice la primera, ¿ok? Entonces aquí le voy a girar, a girar, a girar, a girar. Y me queda algo así, ¿ok? Ahora, aquí voy a volver a poner la más chica y voy a girar. Y aquí sí voy a dar la vuelta completa, porque lo que yo quiero es que mi alambre me quede viendo hacia allá. O sea, nos va a quedar algo así y mi alambre me queda viendo hacia la izquierda. Ok, aquí vuelvo a hacer lo mismo. Vuelvo a colocar en el tamaño que estaba usando. Vuelvo a hacer hacia el mismo lado, o bueno, en la misma dirección de donde están mis argollas anteriores. Y me queda algo así, es una especie como de corazón, ¿ya vieron? Entonces aquí de nuevo,
en la machica, le damos la vuelta a toda la pinza. Aquí lo voy a zafar tantito para acomodarlo y lo hago hacia acá y nos queda algo así, ¿ok? Aquí de nuevo hay que hacer la argolla grande bien en dirección hacia las que acabamos de hacer. Ahí está. Vean, ahí se ve. Ahí se ve clarito. Nada más la acomodo. Si ven que quedó como muy arriba, empújenla con sus mismas pinzas hacia abajo. Y así es como nos va quedando, ¿ok? Entonces hay que hacer de estas, o sea, argollas grandes nos tienen que quedar 15, ¿ok? Entonces hay que hacer 15 de estas y regreso. Yo aquí ya tengo listas mis 15 argollas grandes. Vean, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¿Ok? Y pues de argollas pequeñas nos van a quedar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. ¿Ok? Así es como nos debe de quedar. Y ahora vamos con el siguiente paso. Ahora vamos a hacer unos engarces que necesitamos para nuestro collar. Y para eso vamos a ocupar nuestro alambre calibre 20 y nuestras pinzas de punta redonda. Y de corte y de punta plana. Ok, bueno, aquí yo voy a dejar de la punta. Bueno, aquí estamos hablando que esta es mi punta. Y de aquí para acá ya es mi alambre largo, digámoslo así. Voy a medir, por ejemplo, con este. Tengo que dejar una distancia más o menos como de unos 2 centímetros. Realmente no necesitamos mucho. Esta va a ser la parte que va a ser la argolla para poder conectar nuestros engarces a nuestro collar, ¿ok? Entonces aquí lo que voy a hacer es que, bueno, voy a hacer un ángulo así y ahorita voy a zafar mi cristal, ¿bien? Ahora, ya que estamos haciendo esto, vamos a colocar nuestras pinzas así. Tienen que quedar lineales con nuestra punta corta y en la punta más delgadita de las pinzas. Y voy a empezar a darle una vuelta con el alambre largo, ¿ok? Así, vean, así es como me queda. Aquí le voy a sostener tantito y el alambre largo lo voy a empezar como a girar para poder hacer una especie como de, pues, espiral, pero tiene que quedar plano, ¿ok? Bueno, aquí voy a cortar esta parte de aquí. Tengan cuidado de no lastimar sus pinzas. Aquí, si ustedes quieren, pueden empujar un poquito la punta y, como pueden ver, les queda una especie de pues alfiler de cabeza. Incluso esto los pueden usar así, pero a mí en lo personal no me gusta mucho porque se ve como muy plano, ¿no? Igual y a lo mejor con el rondel se vería un poquito mejor. A ver, vamos a ver. Vean, con este se ve mucho mejor. Pero yo ahorita no los voy a dejar así, pero bueno, ya vieron ustedes una forma de hacer un alfiler. Ahora vamos con el siguiente paso. Ahora lo que vamos a hacer es que con nuestras pinzas de punta plana, si ustedes se fijan, aquí se ve, a ver, déjenme ver si puedo hacer un zoom. Ahí se vio mejor. Si se fijan, aquí tenemos la puntita que quedó así como, pues, como paradita. Y yo ahorita estoy poniendo mi cristal porque lo que quiero es que me ayude como a darle la forma. Aquí lo que voy a hacer es empujar la punta hacia abajo. ¿Vieron cómo se hizo? Miren, queda algo así. Y con mucho cuidado voy a empezar a empujarla. Con mucho, mucho cuidado. Y nos queda nuestro alfiler de cabeza así. ¿Ya vieron? Miren, así se ve frente y así se ve de costado. Ahora lo que voy a hacer aquí es que voy a hacer un doblez, incluso hasta con la misma mano se puede hacer para que quede más pegadito. Por eso yo les decía que no necesitamos un no necesitamos un tramo tan largo porque es el que nos va a ayudar para hacer la argolla, pero sí es importante que lo consideren según el engarce que vayan a hacer. Por ejemplo, este pues es un engarce sencillo con un solo cristal, entonces no necesitábamos que fuera tan largo. Y aquí voy a hacer la argolla así
y la voy a centrar y la cerramos. Y así es como nos queda. Ahí se vio nuestro alfiler de cabeza, vean. ¿Ya vieron? ¿Cómo se ve? Ok, de estos cristales así solitos vamos a necesitar 6, ¿ok? 6 cristales solos, en este caso yo estoy engarzando 6 tupis. Vamos con el siguiente engarce. Para nuestro siguiente engarce va a ser igual, pero va a ser un solo rondel. Ok, entonces voy a repetir nada más en esta ocasión. O bueno, a ver, no, ¿saben qué? Vamos a hacer el que va a ser la parte central. Que la parte central va a ser un tupi. Miren, ya sé cómo se me hizo el dedo con el alambre. Y 2 cristales de estos. Así. Por eso es que yo les decía que aquí ustedes tienen que checar el tamaño que van a dejar aquí, porque es dependiendo de sus engarces, ¿ok? Aquí, por ejemplo, este lo pueden sustituir por, en lugar de un tupi y un rondel, puede ser una gota, por ejemplo, ¿no? Entonces ya ahí ustedes, ahora sí que deciden. Yo ahí más o menos ya le medí. Y aquí voy a hacer esto. Quito mis cristales. Pongo mi pinza alineada con la punta corta y con la punta larga empiezo a darle vuelta junto con mi pinza para hacer una especie, espérenme que aquí ya se me enredó, ya, una especie de espiral. Más o menos centramos nuestro bastón, porque ya ahí es un bastón, sostengo y empiezo a darle vuelta. Procuren que les quede lo más pegadito que se pueda y también lo más alineado. Ahí está. ¿Ya vieron? Miren. Cortamos. Recuerden que aquí ustedes ya pueden dejarlo así. Si es que no quieren hacer el tipo de engarce que les enseñé. Tupi. Un cristal. Y otro cristal. ¿Ok? Entonces lo sostengo, incluso aquí si quiero voy a quitar tantito estos dos para que no me sea tan complicado. Y empiezo a empujar la punta hacia abajo. Ay no, pero estas no eran, eran estas. Aquí hay que tener mucho cuidado porque a veces como que se nos va y apretamos de más y se deforma, ¿ok? Entonces poco a poquito hay que irlo acomodando, vean, ahí solito se va acomodando. Ay, perdón, perdón, perdón. A ver, déjenme alejar. Ahí está, vean. Solito se fue acomodando. Yo nada más lo único que voy haciendo es empujando. O sea, empujando es apretar así para que se haga hacia abajo, ¿ok? Ahí está, miren. A ver, vamos a arreglar al otro lado. Acercamos y enfocamos. Ahí está, ¿ya vieron? Entonces aquí, ahora sí coloco mis dos cristales grandes y bueno, hago el doblez, que yo lo estoy haciendo con la mano, pero lo pueden hacer ustedes con su pinza. Cortamos más o menos como 1 centímetro y hacemos nuestra argolla, ¿ok? Aquí nada más hay que centrarla, ahí está. Y nos queda algo así, déjenme alejar, 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 ahora sí. Ahí está, vean, así es como queda. Porque esto va a quedar algo así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y aquí en medio va a quedar esta. Ok, como yo les comenté, yo aquí ya me adelanté. Les voy a enseñar cómo los voy a acomodar para que sepamos cuántos engarces vamos a hacer de cada uno. Ok, entonces déjenme se los muestro. Ok, así es como me está quedando la mitad, que son los que adelanté. Que los demás no los engarcé porque quería mostrarles cómo. Pero así, en el centro hice uno de 2 rondeles de grandes con un tupi. Que aquí ustedes, si quieren, repito, pueden cambiar por tal vez gotas. Aquí hice un rondel del otro color con un tupi. Y luego aquí sigue de 2 engarces igual de rondel con tupi, pero del mismo color. Luego es un rondel solo y 3 tupis solitos. Entonces hay que hacer lo mismo del otro lado. Obviamente este ya no, porque este es el central. Entonces así va a quedar esto así, de rondel con tupi de un diferente color, para que lo identifiquen de este modo. Va a ser 2,
porque va a ser este y el del otro lado. De estos, que es rondel con tupi del mismo color, van a ser 4, porque son 2 de un lado y 2 del otro. De este, que es rondel solito, van a ser 2 igual, porque es uno de un lado, otro del otro lado. Y los tupis solitos van a ser 6 en total, que ya les había comentado, porque van a ir 3 de un lado y 3 del otro. Entonces voy a ir a hacer otros, mis demás engarces, y continuamos con nuestro collar. Aquí ya nada más quería mostrarles cómo quedaron todos los engarces que les comenté. Vean, lo que va a hacer es que va a dar un efecto como de V. Y pues bueno, aquí ustedes ya pueden pues checar qué materiales tienen. Por ejemplo, yo en este caso, pues estos cristales, bueno, para quienes me siguen saben que yo soy muy fan de estar comprando así en tiendas las bolsitas de saldos que le llaman, que son pues bolsas de todo tipo de cristales que puedan encontrar, e incluso hasta les he mostrado mis cajoncitos que tengo así de todos los cristales pues revueltos, y precisamente todos estos cristales salieron de ese saldo. Ahí me tienen como loca buscando, y de hecho por eso también le metí estos de diferente color, porque pues ya no encontré más, ¿no? Entonces lo que yo pude encontrar fue con lo que yo me adapté para poder hacer este collar. ¿Por qué les cuento esto? Porque quiero que ustedes vean que no es necesario tener los miles de hilos o el material específico para hacer cierto trabajo. Ustedes pueden checar qué material tienen y qué material les puede servir para trabajar y hacer este tipo de collar. Por ejemplo, aquí se me ocurre que si no tienen el bicono, pueden meter tal vez un rondel más pequeñito. Entonces ya les daría también la forma como de pues más grande arriba, más chiquito abajo. Pueden usar una gota, pueden usar diferentes materiales que ustedes tengan. Entonces nada más quería yo comentar esto para que lo tengan en cuenta. Y vamos con el siguiente paso, porque no crean que ya nada más nos falta engarzar esto. No, todavía nos falta un paso más. El paso que nos está faltando es, si ustedes se fijan, por ejemplo, yo aquí tengo la base, pero me queda como muy endeble porque pues no es un alambre tan grueso. Obviamente esta forma la agarra por el trabajo que estamos haciendo aquí, pero yo no quiero que mi collar me quede así porque siento que está como muy aguadito. Entonces lo que voy a hacer es que voy a cortar un tramo de alambre calibre 18 para poder pues ponerle aquí como un alma, digámoslo así, una base, y eso nos ayude a que el collar sea un poquito más, pues no, más rígido, digámoslo de esa manera. Ahora, esta opción es, bueno, más bien este paso es opcional. Si ustedes lo quieren hacer, lo pueden hacer, si no, se lo pueden brincar. Nada más que ustedes, pues, ahora sí que a discreción, ¿no? Entonces, miren, incluso me va a quedar un poquito más abierto. A ver, déjenme alejar porque estoy muy cerca. Ahí está. Vean. Yo quiero que me quede un poquito más abierto, entonces ahí ya más o menos lo estoy midiendo y voy a dejar de este lado una pequeña distancia y voy a cortar. Aquí se ocupó estas que son más grandes. ¡Ah! No van a creer lo que pasó. Se me acaba de caer ahí entre la mesa y la pared. Entonces no sé, déjenme ver si lo logro recuperar. Y si no, pues vuelvo a cortar otro. Pero ya, bueno, ya les enseñé cómo lo medí. Ay, no, bueno. Ok, para que vean que pues siempre puede pasar algo. Vamos a cortarlo de nuevo para no perder tanto tiempo buscando. Obviamente sí lo voy a buscar más al ratito. Ahí está. Dejamos un espacio. Ahora sí, vamos a cortar. Pero voy a sostener ahora sí para que no salga volando. Ok, y nos queda algo así. Ok, aquí si ustedes también quieren, se pueden apoyar tal vez de un bote. Por ejemplo, yo aquí tengo este. Entonces, pues nada más darle la forma para que quede bien redondito. Pueden abrirlo un poquito y miren, ya les queda algo así. ¿Ya vieron? Entonces aquí vamos a fijar esta parte a nuestro alambre. Aquí lo que voy a hacer es que en las puntas voy a tomar mis pinzas, voy a hacer una argolla. Aquí sí necesito que la argolla quede abierta y voy a hacer un pequeño espiral. Ok, no sé si alcancen a escuchar, pero ya por ahí viene el panadero con el pan, que es nuestro patrocinador. Ahí está, vean, me queda algo así. Y lo mismo voy a hacer del otro lado. Voy a hacer una argolla. Así.
y vamos a hacer otra vez un espiralito, pero no muy grande. Ahí está. Si ustedes están usando alambre triple A, en este paso tengan cuidado para que no se les vaya a pelar el polímero, ¿ok? Entonces aquí ya me quedó. Si queda un poquito más chiquito, miren, por ejemplo aquí me quedó algo más chiquito, lo que vamos a hacer es que vamos a abrir un poquito más nuestro espiral, ¿ok? No lo cierren tanto. Ahí está. Ahora sí, ya me queda ahí el tamaño. ¿Ya vieron? Entonces, ahorita lo que voy a hacer es que voy a ir a mi taz o a mi placa de metal porque yo lo quiero martillar. Ese paso no lo voy a grabar, pero nada más es ponerlo en el taz y con nuestro martillito martillar todo para que se haga planito. Eso más que nada es por mera estética. Repito, si ustedes no lo quieren hacer, pues no lo hagan. Pero pues bueno, voy y regreso. Aquí ya martillé mi base. Recuerden que esto es opcional. Vean, incluso le digo una especie como de efecto para que se vea así, de ese modo. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a fijarle esta parte a la base. Entonces voy a tomar un tramo de alambre calibre 18. Digo, perdón, 28, porque el 18 es el grueso. Suele pasar que nos confundimos. Y más si los dos terminan en 8, ¿no? Bueno, aquí ya puse así. Aquí voy a cortar esa punta porque si no me va a quedar viendo hacia abajo y puede lastimar o atorarse en la ropa. Un tip, o bueno, algo que les puedo comentar es que al ustedes martillar su base, va a ser más fácil que se sostenga y que no se esté moviendo. ¿Por qué? Porque aquí ya lo están haciendo ustedes plano, entonces ya no va a girarse nuestro alambre con nuestra base, ¿ok? Entonces aquí voy a meter en la primera argolla, lo voy a pasar, lo paso, ay, espérenme que aquí ya se me atoró, ahí está, y ya tenemos el primero. Entonces lo voy a dar una vuelta y vuelvo a meter aquí, ¿ok? Aquí tienen que tener cuidado porque se les puede enredar su alambre o incluso hasta se les puede hacer una espina, ¿ven? Se les puede hacer una especie como de nudo, ay, y se puede lastimar, ¿ok? Y luego aquí seguimos y vamos con el siguiente, la siguiente argolla. Espérenme que no sé aquí que se le pegó, ay. Ahí está, pasamos, acomodamos y damos la vuelta. Y así voy a seguir con toda mi base. Por ejemplo, aquí ya no lo estoy pasando por las argollas porque me da la opción de poderlo pasar entre las argollas. Aquí ya nada más lo que voy a hacer es que tengo que ir cuidando que mi base me quede alineada con la base de con el, la filigrana que acabamos de hacer para que no se vea encimado, ¿ok? Entonces así vamos a seguir para fijar toda nuestra base a nuestro, bueno, digámosle decoración. Así es como queda nuestra base. Vean, se las voy a acercar para que la vean. Así es como quedó. Repito, esta opción es, si ustedes la quieren hacer, pues adelante, si no, pues pueden dejar esta parte sin la base, pero como pueden ver, pues la verdad es que sí le da como más vista, ya no está tan endeble, ya no se mueve, y también evitamos el riesgo de que pues se pueda jalar el collar y se puedan cerrar nuestras argollas, porque acuérdense que todo esto está hecho con un solo alambre. Entonces si jalamos de acá, por consecuencia, pues y por así que se, como dicen por ahí, en cadenita se van a empezar a reducir todos los demás. Entonces pues por eso es que yo le metí la base de alambre más grueso, para que pues ya no corramos riesgo de que se jale o que pase algo y se nos vaya a deformar. Ahora sí vamos con montar nuestros cristalitos. Para empezar a montar, yo aquí lo que voy a hacer es que voy a contar la mitad, o sea, vamos a contar 7 y en el octavo es donde voy a empezar a poner mis engarces, que va a ser ese. Entonces es 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7. Y este es el 8. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, en este es donde vamos a ya nada más colocar nuestro engarce y lo cerramos. Así. ¿Ven? Entonces, vamos a continuar. Ahora íbamos con uno de estos, que es el que tiene dos colores. Recuerden ya lo que les comenté yo de por qué estoy metiendo dos colores. Aparte que se ve bonito, pues fue más por necesidad, porque ya no encontré más cristales en mis en mis cajones. Entonces, pues lo tuve que adaptar así. Ok, entonces aquí vamos a colocar el siguiente, que ahorita vamos con puros engarces de Tupi con cristal de don, rondel o de dona. Vean, así es como se ve. Aquí lleva otro igual a este. Espérenme que no veo. Ahí está. Lo colocamos y lo cierro. Ahí está. Asegúrense que queden bien cerrados. Y después de este va un, si no me equivoco, sí, es un rondel solito. Así. Y después van tres tupis solos. Entonces este es uno. Dos. Y el tercero. Ahí no, este no. Es este. Y tres. Ahí está. Ah, espérenme que no veo y no pude. Ahí está, cerrarlo. Listo. Así es como queda la mitad. Ahorita vamos a poner aquí. Ya cuando están montados es ya más difícil que se acomoden sobre la mesa, pero ahí está, miren. Vean, así se ve. Ahí, ¿ya vieron? Entonces voy a hacer la otra mitad y regreso. Ok, aquí yo ya puse lo que son todos mis engarces, como pueden ver. Pero aquí también ya hice una pequeña trampa. Y fue que ya le puse todo lo que es la cadena. Vean, ahí está. En realidad esta parte ya no quise grabarla. Voy a hacer un... voy a alejar un poquito para que se vea completo. Ahí está. Esta parte de la cadena yo ya no quise grabarla porque, bueno, ya la hemos hecho antes. E incluso aquí pues tienes tú la opción de no hacer la cadena, sino tú puedes poner una cadena ya prefabricada, puedes poner tal vez un cordón, gamuza, lo que tú prefieras. Aquí yo ya lo único que hice, les explico, fue hacer 8, son 8 pequeñitos. Si tú eres nueva o nuevo en el canal, puedes encontrar el tutorial de los 8 en mi lista de reproducción, que se llama Tutu Express. Vean, voy a tratar de hacer un zoom a esta parte. Creo que ahí se ve bien. Ahí está todo el zoom que me da. Vean, aquí yo puse un 8, conecté con un cristal y luego seguí haciendo una secuencia de 3 8 cristal, pero aquí también lo varié. Porque pues ahora sí que trabajé con lo que yo tenía. Entonces le puse un tupi, un rondel. Voy a mover tantito. Vean, ahí también 3 8, un tupi. Y aquí, ya para hacerlo un poquito más larga, que estaba la parte de atrás del cuello, ya le puse 5, un rondel, 5, el tupi. Y lo uní, ahí se vio, por un 8. Aquí igual el cierre también, si tú no lo sabes hacer, puedes encontrar el tutorial ahí en la sección, en la lista de reproducción, que se llama Tutu Express. Ok, pero bueno, así es como quedó la cadena. Repito, ya no la volví a grabar porque pues esto ya lo hemos hecho muchas, muchas veces. Y pues ya no quería que se hiciera tan largo el video. Y pues ya, este es el resultado final de nuestro collar. Aquí ya nada más les voy a enseñar que también hice los aretes. Les digo que yo, o sea, saqué todos los cristales que encontré de estos tonos
Y ya una vez teniendo la cantidad de cristales que con los que contaba, ya fue como fui checando cómo distribuirlos para todo el conjunto. Yo aquí ya, pues bueno, los aretes no son otra cosa más que un... Déjenme, se los muestro. Creo que ahí se ve mejor. No son más que un engarce, como les mostré, con la cabecita así, y un tupi y un cristal de dona, un 8 y su ganchito. Eso es todo lo que hice yo con los cristales, con los aretes, pero pues bueno, así es como ya queda nuestro conjunto de collar con aretes, y la verdad es que se ve bastante, bastante bonito. Aquí ustedes, pues bueno, ya si quieren pueden poner tal vez aquí cristal. Yo la verdad no quise hacerlo porque quería que se viera el alambre, pero pues bueno, ya es decisión de ustedes. Incluso hasta pueden ponerle cristal adentro de las argollas. Ahí ustedes lo pueden, pues ahora sí que acomodar al gusto de cada quien. Y pues bueno, ahora sí, este video ya llega hasta aquí. Espero que les haya gustado, que les sea de mucha, mucha utilidad. Te invito a que si no te has suscrito al canal, aunque no seas tan nueva, porque ya me di cuenta que muchos ven los videos pero no están suscritos en el canal. Entonces, bueno, si no estás suscrita o suscrito en el canal, te invito a que lo hagas y que actives la campanita de notificaciones. Esto es para que te enteres de los nuevos videos que voy subiendo aquí en el canal. Y por supuesto que si tú ya estás inscrita o bueno, suscrita o suscrito al canal, te lo agradezco mucho. Ahora sí, yo ya me despido. Mi nombre es Paulina Merlos o Misa Pau, y nos vemos en el siguiente video. Bye.